es más importante buscar la cual es la más pequeña que voy a hacer en mi vida. Ya sabes que estoy en un proceso de miniaturización. Interesante. Papá, que habíamos pensado ir al botánico. Ah, vale. Los personajes que no habitan por no se le puede ver ahora, ¿vale? Y a nosotros. ¿Dónde cae todo? Granito. Sí, está helado. Está frío. Oh, madre mía. Mío, de ahora es que se ha inundado el patio, ¿no ves? Ahora tengo que salir con las botas y quitar el tapón del sumidero, que se vaya el agua. Mira lo que dejaba ahí de hojas. No sé, yo no se necesita introducción para hablar de esta maravilla de libro. Es una maravilla. Estaba un poco perdido en mi vida. Llegó un momento en mi vida que decidí dejar distracciones. He sido un lector compulsivo. He sido videoadicto también. Y otro montón de adicciones más. Ahora soy adicto a este libro. Y hasta tal punto soy adicto a este libro que creo que ya no voy a necesitar más libros. Sin embargo, a través de este libro, pues, por ejemplo, he releído la Biblia, he releído el Evangelio. Estuve en un seminario desde los 9 hasta los 15 años. Entonces ahí conocí la Biblia y conocí el Evangelio en profundidad. Luego tuve una especie de rechazo a todas esas enseñanzas porque se contradecían mucho. Luego volví otra vez a la iglesia, volví otra vez con un grupo de personas que se dedicaban a la rehabilitación de toxicómanos. Era una comunidad y ahí ya tuve otro reencuentro con Jesús. Thank you.
viste la de Granada, ¿en qué sitio? Yo sí, yo estoy en camino ya, yo me voy de Granada. ¿Sí? ¿Por qué me siento aquí un poco picado? ¿Qué pasa aquí en esta ciudad? Ocho años en Granada, más de toda mi vida. He vivido en San Petersburgo 4 años, en Berlín también 8 más o menos. Y ahora Granada convierte en ciudad de mí que estoy... Entonces, yo nací en Siberia, con 13 años volvíamos a Europa. Pero mis padres ya crecieron en Siberia, mi hermano. Su padre ha nacido en un gulag. ¿Sí? No. Persefona estaba buscando para su madre. Persefona, la primavera, o Corea, como prefieres. Y entonces Demetera todavía no estaba encerrada en el infierno, pero ella ha comido una granada, el fruto. Y de este tiempo no podía salir nomás. Entonces, Granada es también una perla aquí, que hay montañas muy cerca, mar muy cerca. Vulcán muy cerca, sí, unos fuentes calientes. En Granada hay de todo. Es que hay dos, tres... Es que hay dos, tres cuevas en Europa que son oficialmente la entrada del infierno del Hades. Ah, sí. Pues, Ana. De verdad. Me ha encantado conocerte. Que tengas mucha suerte hoy. Para ver si esta gente aceptan Diana y Meredith, aceptan el contrato de para quedarse con el coche, si le dan el visto bueno, y si no se lo voy a vender a mi hermano. Ya me quito, si no me vuelve. A mí me gusta de Borja que haya venido de la mano de Ricardo Bellido, un buen amigo de la facultad. La expresión esa te llama la atención. Lo que me llama la atención es lo que no conduce a nada, pero que es un presente. Un presente inmediato, eso es lo que me emociona, el presente, que es la vida. Como si fuera un gran, tuviera una inteligencia mayor, sería un éxito. Si tuviera más capacidad intelectual, sería un éxito. No hace falta ser inteligente ni tonto para mí. Eso lo advierto, para escribir. Hay pintores idiotas, normales, muy buenos. Gracias a todos. Estimadas amigas, querida compañera que no estás, quizás no me entendáis, pero hoy tenía que deciros que te quiero. Le dediqué este poema que lleva por título Sombra Eneamiga. ¿Quiénes mienten si tú callas? Canallas. ¿Quiénes te muelen a palos? Los malos. ¿Quiénes miran sus ombligos? Amigos. No quise nunca enemigos porque sus sombras se bastan y por doquier se subastan canallas, malos, amigos. Invité a un pequeño arlequín de Picasso, el arlequín rosa, y ha sentado muy triste así, y lo puse en un prostíbulo. Y tuvo mucho gracia. A ver. Eso me gusta muchísimo. Tiene como más color, más presencia. Los personajes son más grandes.
Cuidado, Lidia. Oye, ¿qué Ah, no, sabes tú, ¿no? No. Lena, brindo por ti. Opa. Ay, gracias, Ale, ¿no? No, a Ale no, a la cámara. A ver. Porque si es buen año, 2015. Bueno, y este. Traigo un cojón, sí. Mejor. Hola, que se enfría esto. Te ha echado en una acuarela. En el estudio, basándose en una foto de un paisaje de Melbourne o de... Qué pena, ha salido durillo, ¿eh? A mí me gusta más. Tanto 20 minutos el vídeo. Aquí hay una foto que me gusta mucho. Aquí fotos muy bonitas de la Costa Brava. Fíjate qué mirada soñadora y qué mano. Tiene una mano de hombre, de artista, una mano muy fuerte. Esta es muy bonita. ¿Sabes dónde está hecha esta foto? En Cadaqués. Uh-huh. Lo que pasa es que la he recortado y... Pero mira. Fíjate. Mira, está la Plaza de España, Sevilla. Mezquita de Córdoba. Ella es una incondicional del arte andalusí. Su madre, su hijo mayor, Costa, Zoya y ella. Mira, se llama su madre. ¿Sabes dónde es esto? No. Esta foto, la pedrera. Que es su foto emblemática, ¿eh? No, es la Sagrada Familia. La escalera de las torres. Ah, sí, y es la que ha puesto en el blog, ¿no? Esta es su foto emblemática porque parece el diafragma de un... Dice Alicia que le da un aire a Juliette Binoche, la artista francesa, la actriz francesa. Mira esta foto, me gusta mucho esta foto. Y esta es impresionante. Esta foto es impresionante. Y por cierto, voy a recortarla. Hola, Elena, muy buena. Me gustaría que estuvieses aquí. Pero... Y luego ya equilibrando con los azules, porque los verdes están con los azules, luego ya las sombras, en fin, es como que se va derivando, ya te va, una cosa te va llevando a otra. A ver. Thank you.
dulce, solo te quiero. Aquí al lado lo tengo ahí 10.000 formas de pintar el blanco. He dejado ahí espacio, ¿no? Espacio de vibración del blanco, ¿no? Yo lo había dejado y se los acabo de quitar. Sí, porque ha reinsistido. Y sí. Eso es un problema, cuando uno está empezando, vuelve y vuelve otra vez a la mancha y vuelve a retocar. Entonces, eso el efecto final hace que no. Entonces, me voy a ir pasando al verde. Entonces, para el verde me tengo que venir ya para este amarillo. Se va derivando también la mancha. Desde el centro hacia los lados, vamos derivándola. Es que esto está inclinado, esto tendría que estar así. Eso utiliza. Mira, aquí va a ser un trocillo que hay. Ya te pones un poco así para marcar sobre todo esta línea aquí. Entre la luz y la sombra, ¿no ves? La divisoria fundamental entre luz y sombra. Y luego entre el bosque que se mete detrás de la casa, ¿no? El bosque continúa por detrás. ¿Cómo lo corres? ¿Ves? ¿Cómo? Sí. Ya se entera. Un poco. Y luego este movimiento. Y el bote pasa de estar así hasta el medio, ¿eh? Eso es lo que pasa, ya lo verás. Mira, esto, mira. Ahí ya manchado eso. Entonces, porque el trabajo hay que hacerlo aquí, igual que has hecho ahí. Porque claro, si tiene eso manchado. Yo voy a dejar un poco, es que no quiero caer como que me diga lo coñazo aquí el compañero, que me diga que soy un coñazo. Hay una mente recta, una mente que está en lo. Es lo correcto, que está corregida, ¿no? Que está perdonada, que ve desde el amor. Y hay una mente que ve desde el miedo. Entonces esa mente es la que genera la ilusión del cuerpo, del tiempo, del espacio. Esa mente. No es que exista la mente y la materia o la materia. Esa mente errónea, esa mente que mira con el miedo, que juzga, que su función es ocultar la separación, su función es tapar el miedo, ¿no? De sentirse separado, porque realmente nunca ha habido tal separación. Pero esa mente que está ahí viviendo en ese estado de miedo ilusorio, pues esa es la que genera todo. En la medida en que tú veas con los ojos de la paz, con los ojos del perdón, veas eso, tus propios miedos y los entregues, estás corrigiendo, estás deshaciendo la ilusión de la materia, del universo, del cuerpo, del espacio, del tiempo, de la muerte, de la enfermedad. Si tú has hecho ese entrenamiento, entonces tú dices, entregas ese miedo, lo entregas y entonces te desaparece todo. Te desaparece. Tú puedes hacer una oración del perdón, ¿no? Y tú estás viendo, pues, ese desastre de la guerra, por ejemplo, o esa, y tú haces una oración muy sencilla que dice, te entrego. Esta destrucción que estoy viendo es para que tú la juzgues y la examines por mí, porque nosotros no tenemos elementos suficientes para juzgar. No podemos juzgar porque solo vemos parcialmente. No vemos con la vista completa. No podemos comprender. Solo el amor pleno es la comprensión plena. Entonces tú ves un fragmento y cuando juzgas lo que estás haciendo es tapar el miedo. Tú juzgas para tapar tu miedo. Entonces, en ese momento, si tú haces esa oración y dices, yo entrego, te entrego a ti, al Espíritu, que sí, al Espíritu del amor, al Espíritu Santo del amor, que tú sí puedes, tú eres el único que puedes ver todos los aspectos, para que tú juzgues y examines esto por mí,
por mí. Y no dejes, y sigue la oración, no dejes que convierta esto en un signo de muerte y de pecado. No dejes que vea esto así, no lo dejes, no lo dejes, no lo permitas. Y la oración dice, no permitas que yo use esto para destruir, para hacer daño, ¿no? Cuando uno está en ese estado de confusión, de conflicto, de miedo, lo más fácil es que uno haga daño, que uno se haga daño, ¿no? Al final es esto el que te hace daño. Por eso haces esa oración. Es muy bonita esa oración, es muy bonita. Y la oración termina y dice, enséñame a ese Maestro interior, a ese Espíritu Santo, a ese Jesús interior, a ese Cristo, que es quienes somos realmente. Enséñame a no hacer de esto un obstáculo para la paz, a no hacer de esto que estoy viendo, de este desastre que estoy viendo con mis ojos del cuerpo, que no ven realmente, pero que aparentan ver. Pero lo último que voy a hacer es juzgar, estos judíos son así, estos palestinos son asados, este vecino es así, este amigo es asado, este... No, porque eso no me lleva a ningún lado. Eso me lleva al sufrimiento. Si quiero la paz, tengo que dejarme llevar del que sabe lo que realmente me conviene. Del amor. Tú estás en este espacio y yo estoy en este espacio. Es el mismo espacio. Con lo cual se demuestra que el espacio y el tiempo es ilusorio. No sé. ¿Es o no es? No es real, no. The next one, a very beautiful composition. Brainstorm. Maybe 50 times I heard it. Repeating all the time the composition. And it's almost impossible. Estoy ahí arriba haciendo cosas, ¿vale? Si me necesitáis para... Ricardo, sí. Claramente hemos venido a vuestra casa para hacer seguramente la visita que hacía usted, ¿no? ¿Hay alguna conversación que podríamos tener? ¿No? ¿Cómo? ¿Alguna conversación que podríamos tener a propósito de los asuntos corrientes? ¿No? Que llevamos varios años ayudando mutuamente, yo creo que no. En cierto entretenimiento quizá, ¿no? No sé, Ricardo. Por mi parte es una soledad muy grande que yo vivo en mi lugar, alejado y hasta casi prohibido las visitas, ¿no? Entonces, siempre para mí es una gran alegría poder manifestarme verbalmente con alguien que tiene paciencia de escuchar. Usted tiene gran paciencia de escuchar y aguantarme y mis enormes faltas. Aquí yo una persona que puede ser muy gentil y después puede ser al revés. Y yo no me gustaría manifestar. Pues sí, me voy a Vancouver. Bueno, voy a probar. Moco. Todas las videoconferencias era propio de las películas de Star Trek, de ciencia ficción. Las videoconferencias, eso era que en una nave tal aparecía, eso era sci-fi. Bueno, pues se trata de move, this table, here. Move. He dicho move. Una vez me sale de atrás, ¿no? Bueno, vamos a ver. Necesito, I need to improve. Pues sí, Alejandro, me voy. Cierro el chiringuito. Me siento como un caracol que abandona su concha para convertirse en una babosa, en una miserable babosa, desnudo, ante las inclemencias del mundo. Pero bueno, pero ya me ha llegado la hora, es mi tiempo, es mi momento providencial y... lo voy a hacer, lo voy a intentar y espero con toda mi ilusión que funcione y que inicie una tercera etapa de mi vida. He tenido dos vidas, ahora quiero iniciar una tercera vida. Una chica de Vancouver, Canadá, a Serbian Canadian citizen. I know I'm going to try to begin a new life in Canada. It is
nice woman named Lena Savage. Sí, 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 es como una muerte, una vida de veintitantos años. Pero para resucitar hay que morir previamente. Si no hay muerte, no hay resurrección. Pero bueno, es una muerte dulce porque, bueno, es una muerte que yo mismo elijo. Bueno, elijo tampoco, no sé, ¿no? La vida es un misterio. Yo diría cambio, ¿no? Lena habla de crecimiento. Ella habla más que de cambio porque no se cambia, yo no. Yo sigo siendo el mismo. Solo que bueno, porque elijo crecer, porque no es fácil, ¿eh? Aparentemente, oh, qué suerte, tal y cual, pero es un reto importante. Primero de desprendimiento, de deshacimiento. He dejado mi trabajo, ya no pinto. Ya estoy dedicado a trabajar en mi casa, en el alquiler. Preparando el futuro. Vivo en función de esa nueva vida que he elegido. No sé si será aquí, oye, puede ser que no salga, puede ser que no funcione. Y para todas maneras, la nueva vida ya va a ser. Ojalá salga lo de Canadá, pero si no, de todas maneras, ya por aquí no volveré en tiempo. Estoy haciendo cosas que no he hecho ni para mi propia familia. Estoy amueblando esto de una forma más confortable de como lo tenía. Ya he vivido dos vidas muy diferentes una de otra y ahora tengo clara certeza de que se inicia una nueva vida, mi tercera vida. Y cuando acabe esa tercera vida, se acabó. Se acabó. Bueno. Ahora con todo esto de la mudanza y todo, estoy recuperando mi físico otra vez, porque es que estaba hasta engordando y todo. Muchas horas de ordenador, muchísimas horas sentado ahí en la mesa camilla tecleando. Mira, ahora mismo hemos acabado de tener una conversación por Skype. Y no, iban a ser 5 minutos. About sex. About sex is in our situation. The sex is dangerous. It's dangerous. We can to put very, very hot. But it's not good. It's hard. It's very, very, very heavy. Very difficult. I am no very busy. Very, very busy. No sex. No things. Each day we talk more or less 2 hours. Tengo un profesor de inglés llamado Miguel, que hemos hecho ya muy buena amistad. Y muchas veces, en vez de clase de inglés, nos dedicamos a charlar. No creo que vaya a aprender inglés en 3 meses, ni nada de eso. Aprender correctamente es un proceso largo. Me imagino que ahora allí, en estos 2 meses, mejoraré más y luego más. En fin, pero ahora estoy tranquilo porque ya confío en que sé suficiente ahora mismo como para defenderme allí los primeros meses. Es que el mundo no existe. ¿No existe? No. Solo existe. Realmente solo existe Dios. Solo existe el amor. Y en el amor no hay dentro ni hay fuera. El amor es lo único que es. Y todo lo que vemos, si lo vemos, es porque no estamos plenamente viviendo en ese amor, en esa unidad. Y en el curso se dice que todo lo que no es el amor es ilusorio. Todo lo que estás viendo como separado de ti, como fuera de ti, representa
lo que no eres. Precisamente lo que no eres. Aparentemente muere gente, aparentemente el mundo se enfrenta, aparentemente las personas luchan, aparentemente, pero solo pura apariencia. Si tú al mal, si tú respondes al odio con odio, estás generando ilusión. Si tú eres capaz de responder con paz al mundo, entonces estás generando un mundo real. Me explico. El curso no es un curso teórico, no es un curso de teoría. El curso enseña la práctica de la paz. Enseña a hacernos invulnerables al sufrimiento y al dolor. Al verdadero perdón. Pero es que eso que está representando ahí a escala mundial, ese odio entre judíos y palestinos, que no es otra cosa que la expresión de la separación y la expresión de la culpa, ¿no? Porque el miedo genera crueldad, el miedo genera agresividad, el miedo genera necesidad de protegerse. Y qué mejor protección que atacando, ¿no? Entonces, eso está en cada uno de nosotros. No creemos que nosotros, por no ser judíos ni ser palestinos, estamos exentos de esa culpa. Esa separación la llevamos. Entonces, cada uno de nosotros, el camino que enseña el curso es, tienes que mirar, tienes que sacar esa culpa, tienes que mirar ese miedo cara a cara. Y perdonarlo en ti. Y si tú lo sanas en ti, estás sanando al mundo. Es el camino, este camino, que es el camino del curso, es un camino espiritual, como hay otros caminos espirituales. Y un camino espiritual es todo lo contrario que el camino de la política, por ejemplo, que intenta solucionar la vida de las personas a través de solucionar el mundo. Sin embargo, aquí es lo contrario. Es decir, tú tienes que sanar tú como persona, y cuando tú sanes como persona, estás sanando el mundo que tienes alrededor. Suponiendo que sí, que existiera un mundo alrededor, que no existe. ¿Cómo se van metiendo los hongos? ¿Cómo van penetrando en la piedra? Increíble. Voy a cerrar aquí. Arriba tengo abierto, o sea que... Bueno, lo seguimos. Pues venga, vamos para arriba. Primero, que esto lo tenía que haber hecho temprano esta mañana, para, con todo el calor, la verdad. ¡Ostras! Ha llamado a alguien, vale. ¿Sí? ¡Qué sorpresa! ¿Qué tal? Echa de menos, coño, claro. Voy a ir en junio o julio. Bueno, bueno. Pero de aquí sí, de aquí ya la casa tengo alquilada. De aquí ya me voy. ¿Ya te vas? De la casa esta me voy. Bueno, ya está a gusto del año. Bueno, mi casa ya quiero que esté en las manos del juez. ¿Ah, sí? ¿La vas a recuperar entonces? O... No, recuperar no. ¿Te la van a subastar? Se la subastan, veremos. Pero bueno. A ver, ¿no? Yo espero en el señor. Ella sabe que pinta, ¿no? Ella es pintora, ¿no? Ella es pintora. ¿Y le has podido mandar algunos cuadros tuyos? Sí, la conoces, ¿eh? Sí, ella estuvo aquí una vez. ¿Ella estuvo aquí? Yo la conocí en la calle. Como si estábamos tú barriendo. No me digas. Empezamos a hablar, tal. Y digo, oye, tal, yo soy pintora. Digo, ah, pues yo también, ¿quieres ver mis cuadros? Hace 2 años, 2 veranos. ¿Y estuvo aquí? Pues, ella está aquí ya 2 veces en Andalucía. Precioso, precioso.
Y vino tal, me dio su dirección. Y nos quedamos a hablar. Que Dios vamos. Te siga bendiciendo. Y te quería verte. Me alegro mucho de verte. Digo, voy a ver si está mi amigo ahí. Yo te echo de menos. Veo que no. Digo, José le ya lo han castigado. Yo digo, ya lo han castigado. Ya lo han mandado a algún sitio. Ah, se le da un ambientillo a esto, ¿no? Para tomar por la noche, a esta hora no, porque aquí hace calor. Pero por la mañana para desayunar o para tomar por la noche una cena o algo. ¿Somos día? Siete. Siete, pues. 23 días. 3 semanillas. Casi. Poco más de 3 semanillas. ¿Quién lo iba a decir, no? Hace un año. Justo hace un año. ¿Recuerdas o no? ¿Recuerdas cuando subí a tu casa? A escribir la carta. ¿Te acuerdas que te dije que la rompieras? Que no la enviaras. Tiene que ser una narración. Tienes que cambiar el chip. Conocí a Ricardo de tal en enero y entonces sale la... Conocí a Ricardo en enero del 2014. Casualmente en una callejuela. Digo que si es un documental, se supone que si estoy yo aquí pintando, ¿qué hago yo hablando solo? Voy a quedar como un loco, un chalao, ¿no? Hablando solo.
Polvete. Hay polvete aquí. Estoy ya un poco cansado ya de esperar. Ya está bien. Necesito que la cosa aterrice ya. Cuando la aterrice allí, empezará otra fase de mi vida. ¿Sabes qué pasa? Yo no era así. Yo no era tan maniático. He ido... Desde que tengo una propiedad, una casa, y desde que la reformé, te he obsesionado por la casa. Yo no, nunca he tenido nada, ni me importaba. Tenía mi orden particular, mi forma de ordenar las cosas, pero pues ya está, ¿no? Pero desde que reformé la casa y tal, me obsesioné con el cuidado y la limpieza de la casa, como me ha costado tanto, como fue un esfuerzo tan grande, ya siempre la he querido mantener. Estoy obsesionado, ¿no? Te lo reconozco, ¿no? Y no me gusta, ya no soy así. Con una energía que no... Pero bien, no sé si es por la edad o porque estoy obsesionado con la maldita casa. Que de verdad que tengo ganas ya de despedirme de la casa. Siento ya que pase a manos de otra gente. Yo me voy a despedir de la casa, ¿sabes? Ya va a ser la casa de otra. Pero ya no va a ser igual. ¿Entiendes o no? Se entiende, pero no sobra.